En la isla de Tenerife podemos contemplar el espacio que se extiende ante nuestros ojos. Nuestra mirada quizás encuentra belleza en este espacio, quizás encuentra sosiego o nostalgia. El aire trae recuerdos. Y entonces el pensamiento se entretiene desenredando esos recuerdos. Cuando quienes contemplan el paisaje resultan ser científicos, al contemplar el espacio también encuentran recuerdos. Pero además, algunos científicos descubren que en el aire viajan pasajeros que pueden traernos el fuego o el agua. El polvo que flota y produce la calima. El agua en suspensión que ocasiona la niebla. Ambos son pasajeros del aire, y a ellos dedicamos este documental. Sus secretos los vamos a descubrir de la mano de dos proyectos de investigación del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna. En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna encontramos al doctor Pedro Dorta Antequera, un experto en el estudio de un fenómeno que ha tenido siempre gran interés para Canarias, las invasiones de aire sahariano. Estas oleadas de aire cálido del desierto son comúnmente conocidas como calima. La calima es un fenómeno atmosférico que consiste en la presencia de polvo en suspensión y en el caso de Canarias ese polvo tiene procedencia sahariana, es decir, es un fenómeno alóctono que nos viene de fuera y tiene una frecuencia bastante considerable, incluso se podría afirmar que es algo consustancial al clima del archipiélago canario. Cuando vemos la calima podemos afirmar que en cierto modo estamos viendo volar a la Tierra. Y la Tierra cuando vuela no se detiene en fronteras ni en océanos. Las imágenes proporcionadas por los satélites nos permiten apreciar que la nube de polvo procedente del Sáhara llega en ocasiones hasta el centro del Atlántico. Así la tierra africana consigue acariciar levemente un costado del Caribe. Los ciudadanos generalmente reciben la calima con desagrado. Para el hombre de la calle, decir calima equivale a decir calor, sofoco, molestias y a veces incluso síntomas de alergia o problemas respiratorios. También conocidas sus repercusiones en las enfermedades de tipo respiratorio porque afectan en buena medida a la población más expuesta, fundamentalmente personas asmáticas con problemas en el aparato respiratorio, problemas en personas de cierta edad o niños, y entonces también un poco se trata de estudiar eso. Para el científico la calima es además una fuente de información. La tierra que viaja en el aire lleva consigo un equipaje importante. Según las investigaciones realizadas por el Departamento de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el que colabora el profesor Dorta Antequera, el polvo mineral contiene ciertas cantidades de nutrientes, sales como los nitratos y metales como el hierro,
que podrían incrementar la productividad de las aguas oceánicas. Esta línea de investigación, que está estudiando las condiciones que rodean al fenómeno atmosférico de la calima, aporta conclusiones de gran interés. Los trabajos del doctor Pedro Dorta nos han demostrado, por ejemplo, que más del 90% de los incendios forestales habidos en Canarias van precedidos de jornadas de calima o suceden durante una de estas invasiones de aire caliente con partículas en suspensión. Por tanto, se detecta una relación clara entre calima y riesgo de incendios. Las condiciones atmosféricas que llevan aparejado estas masas de aire sahariano benefician, entre comillas, benefician el desarrollo del fuego, el bosque. Y nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio de tal manera que prácticamente el 95% de las hectáreas que han ardido en el archipiélago canario en los últimos 10-12 años lo han hecho bajo el predominio de masas de aire sahariano. Por lo tanto, su estudio también es fundamental en ese sentido. Canarias ha padecido el fenómeno de la calima a lo largo de toda su historia. Así lo atestiguan autores clásicos que dejaron escritas sus impresiones. Por ejemplo, Viera y Clavijo escribió: "He dicho que lo menos malo que introducen los vientos australes en Canarias es el calor, porque también suelen acarrear la sequedad, el huracán y la langosta". Charles Darwin soportó un episodio de calima durante su estadía en Tenerife y, algo exagerado, dejó escrito: "Este polvo cae con tal cantidad que todo lo ensucia a bordo y ofende a los ojos. Algunas veces hasta oscurece la atmósfera". Además de eso, la calima tiene también repercusiones a nivel mucho más directa, que nos afectan de una manera mucho más directa, como puede ser, por ejemplo, el transporte, tanto marítimo como aéreo, fundamentalmente, puesto que se reduce considerablemente la visibilidad y en algunos casos, en los casos de más extremo, la visibilidad ni siquiera llega a los 100 metros, por lo tanto, los aeropuertos, algunos de los aeropuertos del archipiélago se han llegado a cerrar por presencia de alto contenido en calima.